Bienvenidos al canal de Hiro y Clay. Soy Hiro, y el día de hoy les traigo la reseña de un juego fantástico de principios del milenio, perteneciente a una saga clásica de Capcom, que muchos recordarán. Se trata de Dino Crisis 2 para la PlayStation 1 y PC. La serie de Dino Crisis fue creada por Capcom para la PlayStation 1 en el año 1999, emulando el estilo de juego de Resident Evil, pero dándole un nuevo giro a los enemigos que nos enfrentamos. En lugar de los lentos y torpes zombies, este juego nos coloca en una lucha contra dinosaurios, los cuales, además de ser más resistentes a las armas en nuestro arsenal, son más veloces y letales. Shinji Mikami, creador de la serie Resident Evil, produjo y dirigió este gran título, y rápidamente se convirtió en un clásico de culto, teniendo incluso versiones disponibles en la Sega Dreamcast y la PC en el año 2000. Dino Crisis 2, que fue lanzado al mercado en la PlayStation 1 en septiembre del 2000 y en agosto del 2002 en la PC, es un juego muy distinto a su predecesor, dejando de lado la influencia survival horror de Resident Evil para convertirse en un título de acción totalmente orientado en el combate. Este nuevo enfoque le da un aire muy distintivo y original, convirtiéndolo en más que un buen clon de la serie de los zombies, y creando una nueva identidad que le favorece más gracias a la presencia de los dinosaurios como los villanos de turno. Estará siempre a la defensiva esperando ser atacado. La historia de Dino Crisis 2 nos sitúa un año después de los eventos del primer juego, en donde la tecnología creada por el Dr. Edward Kirk, llamada Ter Energy, es investigada y desarrollada como un medio para hacer viajes en el tiempo. Sin embargo, gracias a la apertura de los científicos por obtener resultados, ocurrió un desastre en donde la tercera energía se descontroló y por error se enviaron a través del tiempo el centro de investigaciones, una base militar cercana e incluso una ciudad llamada Edward City, siendo sustituidas por una espesa jungla. Los militares, teniendo acceso aún a la tecnología de Ter Energy, envían un equipo de rescate en un viaje por el tiempo para recuperar a todas las personas afectadas por el accidente. Pero tras la llegada a este nuevo lugar, un encuentro inesperado con dinosaurios convierte el rescate en una misión de supervivencia. En Dino Crisis 2 controlamos a dos protagonistas a través de la historia: Regina, quien también es la héroe veterana del primer juego y el rostro de la saga, y Dylan Morton, un militar que gracias a su entrenamiento sobrevivió junto con la pelirroja al ataque de sorpresa. Ambos personajes tienen acceso a 5 armas únicas para ello, y 3 más que utilizan en común, para defenderse así de la horda de dinosaurios que atentan contra sus vidas. Y es que durante el juego ocuparemos a ambos protagonistas según lo dicte la misma historia de Dino Crisis 2. El novedoso sistema de compra incorporado al juego utiliza Extinction Points como forma de pago en las tiendas virtuales para obtener armas e ítems. Los puntos de extinción se consiguen eliminando dinosaurios a través de las zonas que investigaremos. Incluso se pueden sumar múltiples muertes una tras otra para obtener un monto adicional de EP. También existe un bono llamado No Damage, el cual es otorgado si combates en una sección entera sin recibir ningún daño, siendo concedido al momento de pasar a la siguiente sección. Este sistema de compras, junto con la aparición constante de enemigos en las diferentes áreas que recorreremos durante la historia, conforman el nuevo estilo de juego lleno de acción que diferencia tanto a este título de su predecesor. Sin embargo, más que ser un punto negativo, en realidad es una gran adición a la saga Dino Crisis, pues le da un aire fresco y novedoso. Conservando el gran estilo gráfico de la primera entrega, tenemos modelos elaborados para nuestros protagonistas y para los dinosaurios, quienes toman inspiración en varios especímenes reales, como el Velociraptor y el Pteranodon. Los escenarios se encuentran bien detallados, y existen múltiples ambientes a recorrer con características distintas. Sumado a eso, tenemos una muy buena banda sonora que se acomoda al combate lleno de adrenalina, y que perfectamente establece el ambiente necesario en cada uno de esos momentos relevantes que se nos presenta su historia. El juego cuenta además con 2 dificultades distintas, un par de modos extra que se desbloquean al terminar su historia principal, y algunos secretos que ayudarán a hacer más interesante las siguientes partidas. Al tener lanzamientos en la PlayStation 1, en la PC y en la PlayStation Network, es muy accesible poder encontrar una versión para jugar esta joya.
Sin embargo, si planean jugarlo en un PC moderno, recomiendo hacerlo en la resolución más baja, pues las imágenes de fondo se verán algo borrosas si aumenta la resolución de las gráficas, por ser pre-renderizadas y no en tiempo real. Gracias por ver esta nueva reseña en el Rincón de Hiro. Espero haya sido de su agrado la review de tan buen juego, y se animen a probarlo por su cuenta. En el canal tenemos otras reseñas que podrían ser de su agrado, y se tratan de un par de juegos gratuitos muy interesantes que recomiendo que prueben, Cave Story y Street Fighter Cross Mega Man. Además de ello, contamos con otros videos de entretenimiento que les pueden gustar, así que les invito a dar una mirada. Se despide de ustedes Hiro y hasta la próxima.